Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Además de nuestro gusto por el universo de Marvel, hay muchas series que recientemente nos han volado la cabeza por su increíble trama, sus grandes giros en la historia y sus súper buenos personajes que claro que van de la mano con sus excelentes actuaciones. En los últimos años de todas estas series, una de nuestras favoritas podríamos recordar que es Juego de Tronos, pero también otra es definitivamente Breaking Bad. Ahora, ¿se imaginan poder mezclar un poco de estas dos cosas? Algo así como ver a Gus de Breaking Bad ingresando al MCU, pues parece que eso se está volviendo algo muy probable. Por eso en este video, te traemos los nuevos planes y personajes del MCU en las siguientes fases del universo cinematográfico de Marvel. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido, Vengador. Sabemos que Marvel Studios reveló información importante de la fase 4 del MCU durante el panel de la San Diego Comic Con de este año. Sin embargo, muchos detalles han quedado en el aire y por ello han comenzado a surgir rumores al respecto de las filtraciones de futuros proyectos y de personajes que podrían debutar dentro del MCU. Uno de estos rumores que surgió recientemente nos ha emocionado muchísimo, porque si realmente llega a suceder, podría ser una adición realmente impresionante para este universo cinematográfico. Y es que nuevamente Norman Osborn ha vuelto a ser noticia, y los rumores de cómo podría debutar dentro del MCU poco a poco comienzan a confirmarse y a tomar muchísima fuerza. Norman Osborn es un personaje un tanto complicado de volver a presentarlo dentro del MCU, porque ya ha aparecido en la pantalla grande anteriormente, ya que como recordarán, Norman apareció en la serie de películas de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi. Este duende verde, que es la identidad secreta de Norman Osborn, fue interpretado por William Dafoe, un reconocido actor que nos presentó a uno de los villanos más icónicos que tiene el arácnido. Pero ahora con Spider-Man formando aún parte de Sony, pero también con un acuerdo que le permite estar dentro del MCU, las cosas podrían cambiar en la forma de cómo conocemos a este villano y ambas compañías podrían estar planeando algo sumamente grande. Porque con lo rápido que está creciendo el MCU, se necesitan de todo tipo de personajes y Marvel sabe cómo darle grandes giros a sus historias y sus personajes ya conocidos. No sería la única alternativa que tendría Marvel, el Duende Verde aún tiene mucho más que dar en la pantalla grande. Aunque con lo referente a los personajes del universo de Spider-Man, parece que es algo complejo y aún es un misterio las cláusulas de acuerdo entre Sony y Marvel, pero la Casa de las Ideas ha sabido favorecerse de este acuerdo con el éxito que ha tenido esta nueva versión de Spider-Man. Por otro lado, como recordarán, Norman Osborn es un personaje mucho más profundo que solo la versión loca del Duende Verde que nos presentó Sony en las películas de Sam Raimi. En los cómics, Norman Osborn es un genio científico y hábil en los negocios y en la industria. Aunque tradicionalmente está asociado con Spider-Man, la verdad es que en los últimos 20 años más o menos se ha convertido en un villano de Marvel mucho más completo, participando en diferentes historias y enfrentándose a muchos otros metahumanos. Incluso llegó a ser un enemigo de Iron Man y los Avengers. Un claro ejemplo lo tenemos en la era del Reinado Oscuro del 2007 y el 2008, donde Osborn con su faceta de personaje manipulador y planeando una gran estrategia, logró con éxito llegar a una posición en la que se convirtió en el nuevo Nick Fury en el universo de Marvel, es decir, que él era el hombre a cargo de los superhéroes del mundo, un lugar de mucho poder para alguien tan malvado como él. Puede que ahora con los planes de introducir a este personaje en las historias de Marvel, por fin se confirmen los rumores del nuevo propietario de la Torre de los Avengers, porque hasta este punto ha habido muchísimos rumores sobre quién se mudará próximamente a la antigua Torre de los Avengers. Este edificio emblemático de Nueva York se ha convertido en un elemento básico del universo Marvel a lo largo de los años. Tony Stark la construyó originalmente como Stark Tower, pero se hizo conocida como la Torre de los Avengers a partir de la película de este grupo del 2012. Sin embargo, después de Avengers y la Era de Ultron, los Avengers se trasladaron a una nueva base de operaciones. Esto llevó a que Tony Stark vendiera la torre a un comprador que no fue especificado en la película de Spider-Man Homecoming. Se mencionó poco de esta compra en esta película, y esto hizo que muchos fanáticos comenzaran a teorizar al respecto. Desde entonces no se ha revelado a quién le pertenece el edificio, pero en la cinta de Spider-Man Lejos de Casa, se nos mostraron escenas de la torre que estaba en construcción y a punto de ser terminada. O sea, les ha llevado casi 6 años reparar esa torre. Este edificio que vimos por última vez en las nuevas películas del Trepamuros, no apareció solo como un guiño o una referencia.
tiene mucho más sentido que lo viéramos porque seguramente va a ser el hilo de una nueva narrativa de una historia en el futuro de este universo. Se necesita que alguien con mucho dinero y mucho interés en los negocios sea el encargado de esta transacción. ¿Y qué tal si es alguien como un villano multimillonario? Tiene mucho sentido que comenzara poco a poco a mostrarnos pequeños guiños de la introducción de Norman Osborn, y más con su enfoque de hombre de negocios. Y sin la presencia de Tony Stark como el genio multimillonario que provee a los superhéroes de la tecnología necesaria, podrá ser un buen cambio que ese lugar lo intente tomar a alguien más. Pero que lo haga bien, no como el intento de estafa de Misterio de Spider-Man lejos de casa. Tiene que ser alguien como el personaje de Norman Osborn, quien podría intentar asumir el manto él mismo, al menos a la vista del público en general. Si se muda a la Torre de los Avengers y la renombra como la Torre Oscorp, sería una clara señal de que está aquí para quedarse y que quiere que todos lo sepan. Además, sus prácticas comerciales aseguran que tendría el dinero para pagar una remodelación así de lujosa. Pero la introducción de este personaje comienza a tener muchísimos más datos que van más allá de especulaciones de los fans. Según MCU Cosmic, que como ya hemos mencionado en otros videos ha sido una fuente confiable de filtraciones en el pasado, ha comentado que Giancarlo Esposito, a quien conocemos como Gus Fring en la exitosísima serie de Breaking Bad, podría ser el nuevo gran villano en el MCU. Pero no se trata de cualquier personaje. Con los grandes papeles que ha interpretado este actor, no se le podría considerar para un personaje pequeño. Los rumores lo mencionan como que Esposito podría interpretar a un personaje que es nombrado por el MCU como el Benefactor, un benefactor misterioso y nefasto. Según el sitio y muchos fans tratando de especular, han llegado a la conclusión de que este personaje secreto podría tratarse del mismísimo Norman Osborn, uno de los villanos más importantes y reconocidos en la historia de Spider-Man, por lo que a largo plazo existe la posibilidad de que Esposito interprete al Duende Verde. La especulación va mucho más lejos de esto, y afirma que es posible que el actor ya se haya reunido con los directivos de Marvel para hablar sobre el personaje. Esto quiere decir que el plan para introducir al personaje en el MCU se está moviendo, y ya solo faltan detalles como la firma del contrato del actor. Aún es un poco dado a la especulación si este papel del benefactor resulta una versión del MCU de Norman Osborn. Pero imaginarnos a alguien tan increíble como el actor Giancarlo Esposito en un personaje como este, seguramente es una excelente manera de evitar comparaciones con versiones anteriores del personaje en las películas. Parece que se podrían estar enfocando mucho más en la parte del empresario multimillonario al llamarlo benefactor, y con este título podría ir de la mano con los rumores que ya se tenían sobre Norman Osborn haciendo su debut en el MCU. Y si llega el momento, también podría servir como base para un super equipo malvado en lugar de los Avengers. Norman Osborn, como este probable benefactor, podría algún día liderar a los Dark Avengers, a los Thunderbolts o a los ya tan prometidos Seis Siniestros. Por lo que hacer que operen desde el mismo edificio que el equipo original de los Avengers sería una gran ironía. Justamente este proyecto de los Dark Avengers es un rumor que también ha comenzado a cobrar fuerza. La idea no es para nada descabellada, porque ya hemos comenzado a ver algunos datos importantes de esta trama, como la introducción de la Capitana Marvel, quien ya apareció en este universo entrando en esta batalla entre los Kree y los Skrull. El equipo de metahumanos fue creado por Norman Osborn en los cómics después de que el gobierno le asignó crear a un nuevo equipo cuando él comienza a ser el jefe de un SHIELD reformado y conocido ahora como Hammer, cosa que claramente podría pasar en el MCU porque con la desintegración de SHIELD no tenemos aún información de qué se planea hacer con este organismo del gobierno. Tal vez la formación de Hammer esté en camino, o este lugar lo tomará SWORD, que es otra organización que parece que la vimos comenzar a funcionar con Nick Fury al final de las escenas postcréditos de Spider-Man Lejos de Casa. En los cómics, Norman Osborn se encargó de esta agencia del gobierno después de ayudar a derrotar a los Skrulls como parte de la historia de la invasión secreta, algo que en las películas tal vez podríamos comenzar a ver su debut de este personaje mucho antes del evento tan grande como lo que sería Invasión Secreta. Los personajes originales del equipo de Dark Avengers son bastante variados y peculiares. Entre ellos incluye al dios griego de la guerra Ares, un adicto convertido en héroe centinela, y un nuevo Capitán Marvel llamado Noobar. También Norman Osborn en este equipo decide tomar el papel de un villano disfrazado como héroe y luchar con el seudónimo de Iron Patriot. Y se anexaron también a Moonstone, quien se convirtió en la Miss Marvel, a Mac Gargan, quien se convirtió en Spider-Man, Bullseye, que se convirtió en Hawkeye, y el hijo de Wolverine, Daken, que tomó el lugar de su padre. Justamente adaptar a los Dark Avengers con esta lista tan variada de metahumanos por el momento parecería poco difícil por el estado actual de los personajes que pertenecen al MCU, pero la idea de un super equipo controlado por el gobierno parece bastante factible y muy entretenida.
más teniendo como pieza fundamental a Norman Osborn como el líder, engañando así a todos en su faceta de héroe para camuflajear sus verdaderos planes como villano. En este punto, sin embargo, no hay pruebas definitivas de que Marvel tenga intenciones de hacer una película de los Dark Avengers, pero se podría estar preparando en secreto para un proyecto como este, cosa que Marvel ya ha hecho en el pasado. La película podría llegar después de la introducción de Norman Osborn a este universo, y probablemente podría ser en la fase 5 o la fase 6, aunque también hay que estar conscientes de que incluso podría nunca suceder. Estos por el momento son solo rumores que circulan, pero justamente es algo que podría llevar a la adición de otro increíble actor a este ya enorme universo cinematográfico de Marvel. Definitivamente poder ver a un gran personaje como Norman Osborn le podrá dar un nuevo giro al MCU, con un personaje no tan cósmico pero en definitiva mucho más maquiavélico, donde podrán dirigir la historia para que también podamos ver batallas y enfrentamientos en la Tierra y no solamente en el espacio, algo que no necesariamente necesita aparecer en alguna cinta del trepamuros. Giancarlo Esposito como Norman Osborn es la puerta no solo a un gran villano de Spider-Man, sino a un gran villano que pueda mover todo el futuro del MCU. Solo el futuro nos dirá qué trauma Marvel con todo esto. Pero de igual manera, si te interesa conocer la escena eliminada de Red Hulk en Avengers Endgame, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La Venganza de los Electroalces Pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.